11 escumosos da denominación de orixe Rías Baixas farán as delicias dos asistentes ás sextas xornadas que o Concello de Cambados dedica a esta elaboración. Aproveitar tamén que ahora pues, o cava catalán está en horas baixas e tamén é o momento tamén de intentar apostar polos fuerte por este produto que está gustando moito e sobre todo o produto que se pode, eu creo que se pode pois degustar e tomar ao longo de todo o ano. A cita será o domingo 17 de decembro a partir das 11 da mañá no Salón José Peña. Nela participarán 6 adegas productoras de escumosos que desprazarán ata Cambados 11 das súas marcas. Todas destacaron a potencialidade deste produto que está a coller máis peso na DO. O albariño nesta versión de espumoso probablemente non solucione as futuras ventas do sector nos próximos 5 anos, pero sí que nos axuda a demostrar que o que temos entre mans, o varietal albariño, un varietal tremendamente versátil, con moitísimas posibilidades de poder ser degustado. Terminemos de mentalizar a xente de que debe de tomar os espumosos aperitivo, comida, cena, merenda, non para brindar solamente, que tamén é moi importante. Ademais das adegas Martín Codax e Señorío de Rubiós, na cita non faltarán as Laxas, Mar de Frades, Pablo Padín e Ido Sela, outras das adegas de Rías Baixas que levan anos apostando por estas elaboracións especiais. Nos estamos moi satisfeitos porque pouquinho a pouco cada ano pois estamos crecendo e actualmente estamos máis menos entre as 25 e as 30 mil botellas ao ano. Elaboramos 3 viños diferentes e todos pensados para tomar de aperitivo e para comer con eles. Son viños secos. Nosotros en Mar de Frades elaboramos en torno a unas 26.000 botellas cada año. Si es cierto que este año se han disparado las ventas y somos casi imposible de llegar a todos los mercados que nos lo demandan, pero bueno, estamos ya preparados para la nueva campaña. Consideramos este un proyecto, pues, estos primeros años de aprendizaje, ir aprendiendo, ir un pouco pois valorando, bueno, probando e ver como iban evolucionando estos viños. Estamos xogando moito coas rimas largas, actualmente estamos rozando, incluso pasando os 30 meses de crianza en botella, bueno, pois esa é a línea pola que estamos apostando agora. E nos próximos anos pois seguir un pouquiño aí. A día de hoxe, só 12 adegas de Rías Baixas elaboran viños escumosos con algo máis de 80.000 litros por ano. Dende o Consello Regulador destacan a alta calidade deste produto e felicitaron a Cambados pola súa aposta polos caldos da DO. Non podemos desvincular a Cambados del vino. Por iso hace bien su Concello en seguir promocionando nuestros productos, porque de lo que en conjunto el Concello de Cambados más los otros concellos más el Consejo Regulador hagamos depende el bienestar económico y social de muchos miles de familias de toda Galicia, vamos, de nuestro territorio básicamente, ¿no? De manera que muchas gracias al Concello. Espumosos, bueno, es un producto que cada vez se está consiguiendo, las bodegas lo están consiguiendo con mucha mayor calidad. Estamos ya a un nivel de calidad pues como cualquier otro espumoso que se pueda hacer en el mundo, pero con la particularidad de que es un vino de las Rías Baixas y por lo tanto nosotros tenemos que darle la importancia que tiene para nosotros. Nesta sexta edición os escumosos estarán marinados con queixos de cubideza e marmeladas de albariño da marca Vila García, la mariquita de azúcar. O que máis destaca é a de uva de albariño, está elaborada a partir de la uva de albariño, el proceso es todo manual, las pepitas se quitan una a una. E por iso nos conseguimos hacer máis que 200 unidades e sempre antes de que acabe el año, pues de que venga la siguiente cosecha, ya no tenemos. La sacamos hace 3 semanas y ya vamos en el 90 y algo y tenemos 200, con lo que este año antes se terminará. As catas serán gratuitas e os que queiran participar só terán que inscribirse na Oficina de Turismo de Cambados ata cubrir as 80 prazas disponibles.